Así. Bien, yo le decía que hoy vamos a terminar con empezar a compartir también. Compartir. Acá está el programa de estudio y nosotros estamos en esta parte, en técnica para mostrar cotas inferiores. Ya estamos viendo, hemos visto algunos casos de estudio acá y hoy vamos a entrar a ver otra técnica que se llama reducción. Ya. Y también vamos a pasar a ver ecuaciones de recurrencia. Bueno, y la próxima semana, el próximo día martes, terminamos de ver ecuaciones de recurrencia y el teorema maestro. Y ahí se termina la unidad 1, el próximo martes. A la vez, el próximo martes también vamos a ver algo de aquí, de dividir y reignarás. Y bueno, yo les cuento porque en esta parte estamos, ¿ya? En esta parte estamos. Así que, bien, vamos a comenzar con la clase de día ahora, con la materia de hoy. Voy a cerrar esto. Hoy a todo esto tienen auxiliar con Benjamín, así que espero que todos puedan estar ahí a las 5:30. Así que no se lo olvide, porque les va a ayudar mucho. Y bueno, yo voy a abrir la sesión porque Benjamín todavía no puede en Zoom, pero después yo lo dejo a ustedes con Benjamín, ¿ok? Ok, ahí llega otro compañero más. Bien, ahora, de ustedes hay presente 12 estudiantes y en CBDU tengo 17. Eso quiere decir que faltan 5, pero bueno, las primeras semanas había más. No sé si es porque uno graba las clases, pues las sube a YouTube, pero es el riesgo de hacer estas cosas también. Así que yo espero que ustedes estén presentes siempre, porque si piensan ver la clase en YouTube después y no estar en la clase, mejor inviertan ese tiempo en vivo y así si tienen una duda, la sacan con el profesor en vivo, ¿ya? Yo sé que la asistencia no es obligatoria, porque es la resolución que se sacó para este semestre. Pero ojalá todos puedan estar en todas las clases para que no se pierdan, ¿ya? Ok. Estamos viendo cotas inferiores, ¿cierto? Y la clase pasada vimos, reducimos, usamos el algoritmo del torneo y la estrategia del peor adversario, ¿ya? Ahora, vamos, y también de teoría de la información. Y ahora vamos a ver una tercera técnica que se llama reducción de problemas. ¿Bien? Ok, bueno, en diseño y análisis de algoritmos, cuando no hablamos de cotas inferiores, esto fuera de las cotas inferiores, pero sí hablamos de reducción de problemas, el esquema es el siguiente. Por ejemplo, se tienen dos problemas, P y Q. Ambos bien definidos en nuestro modelo de cómputo, ¿cierto? Cuyo y para el problema Q se conoce el costo o el peor caso del problema, el trabajo del problema, ¿cierto? Nosotros usamos esta notación, W sub Q de N, y es, por ejemplo, omega de G sub N, ¿ok? Si fuese ordenamiento, sería omega de N log N, eso sería G de N. Ahora, supongo que podemos diseñar en nuestros algoritmos, perdón, se suele resolver un problema desconocido P, reduciendo un problema conocido Q, y así utilizar la respuesta del problema conocido para resolver P. ¿Ya? Un ejemplo, imagínense que quisiésemos encontrar todos los elementos repetidos de un arreglo, todos los que están repetidos. ¿Ya? Por tanto, yo digo, bueno, yo sé que en la STL. Si estoy usando C++, por ejemplo, la STL sistema, yo puedo usar el algoritmo SOR. Ah, entonces voy a ordenar el arreglo ascendentemente y luego en un simple ciclo lineal, ¿cierto? Voy a imprimir todos los elementos que estén repetidos y que estén consecutivos, ¿ya? Como el arreglo está creciente, entonces si hay elementos repetidos, están consecutivos. Entonces sería una forma para no estar diseñando un nuevo algoritmo. Esa es como el esquema clásico cuando queremos reutilizar otro problema. ¿Ya? Y cuando hacemos eso se cumple lo siguiente, que
el trabajo o el work case del problema P, del problema desconocido, digamos que no sabemos la cota, no sabemos la complejidad del problema P, es igual al costo de la reducción de estos n elementos de entrada más m veces por el costo del problema Q. ¿Ya? Si lo llevamos al ejemplo, tendríamos que el costo de encontrar elementos repetidos va a ser el costo de la reducción. En este caso no es ninguno, porque la entrada para los elementos repetidos es la misma entrada para ordenar, ¿ya? Entonces el costo acá es cero, más m veces por w de q de n, que es el costo para ordenar. M es la cantidad de veces que fue necesario ejecutar el algoritmo conocido. En este caso se ejecutó solo una vez, se ordenó una vez el arreglo, ¿ya? Ok. Y R sub n, como les decía, es el costo de transformar o reducir la entrada de P sub n a Q sub n. ¿Ok? O sea, se suele hacer eso en diseño de algoritmo. Ahora, esto se interpreta como el costo de P es igual al costo R sub n de la transformación o reducción, ¿cierto? De las entradas, ¿cierto? Más las m veces que fue necesario resolver Q, obviamente por el costo de Q, ¿cierto? Y más el costo nuevamente R sub n de la transformación final o reducción final de los resultados de Q para la salida de P. Por tanto, acá, para transformar la entrada, mi costo es cero, ¿cierto? Si yo quiero encontrar los elementos repetidos de un arreglo y voy a usar el ordenamiento, entonces no tengo que hacer nada para transformar la entrada. Para ambos problemas es la misma. Después ejecuto una vez m igual 1 el algoritmo de ordenamiento. Y después tengo que pagar otro costo, que nuevamente es R sub n, lo llamamos R sub n, lo quedamos con el mayor de los dos, el de entrada y el de vuelta, para transformar la salida del problema Q a mi respuesta del problema P. En este caso, el costo final acá, que está aquí, que dice aquí, el costo de la transformación final sería orden N. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer los elementos ordenados del arreglo e imprimir aquellos que en celdas consecutivas están repetidos. Eso. ¿Ya? Eso es lo que se suele hacer. Ahora, para las cotas inferiores es distinto. Nuevamente, tenemos nuestros dos problemas. El problema cuya cota inferior es desconocida, el problema P, digámoslo, y el problema Q, que es a este le conocemos la cota inferior del problema, ¿ya? Ambos son problemas bien definidos en nuestro modelo, por supuesto, y tenemos que la cota inferior del problema Q es omega de G sub n, ¿ya? Porque la cota inferior la definimos con omega. Ok, y como yo les decía, a pesar de que el proceso clásico es la reducción de problemas que lo veíamos recientemente, para determinar las cotas inferiores se hace un proceso inverso. Y aquí se explica. Suponga que es posible reducir el problema conocido Q al problema desconocido P, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Pero esta es la definición. Entonces, mi problema conocido yo lo puedo reducir, mi problema con la cota inferior conocida yo lo puedo reducir a un problema con cota inferior desconocida. Yo quiero determinar la cota inferior del problema P, ¿ya? Entonces, mediante un proceso de reducción que toma un tiempo de O chiquita G de N. ¿Qué significa esto? Que este costo de acá es menor que, obviamente, la cota inferior del problema Q. ¿Ya? Tiene que ser menor, si no, no tendría sentido. Porque si fuese mayor, estaríamos diciendo que la reducción es más costosa que el problema que voy a resolver. Entonces eso no tiene sentido, ¿ya? El costo tiene que ser menor que la complejidad del problema, ¿ya? ¿Ya? Ok. Ahora, también es posible después
procesar la salida de P para obtener la respuesta para Q en un tiempo también orden de GDN, ¿ya? O sea, tengo un problema P en un costo O chiquita de GDN, me muevo para ejecutar el problema Q, lo ejecuto, y después de vuelta con un costo O chiquita de GDN, formo la salida para el problema P, ¿ya? Ok, entonces aquí decimos que la cota inferior del problema Q es igual a, tiene que ser a O chiquita de GDN más el trabajo o el costo del problema P. ¿Bien? Lo que queremos decir con palabras sencillas es que si Q se resuelve mediante P, entonces P es a lo menos tan difícil como resolver Q. ¿Ya? P a lo menos tan difícil como resolver Q. ¿Ya? Ahora estoy llevando Q a P. ¿Ya? Por lo tanto, P es a lo menos tan difícil como Q. Eso es lógica. ¿Ya? Si yo tengo un problema, ¿cierto? Y para resolverlo me voy a otro problema, ese otro problema tiene que ser a lo menos tan difícil como el problema original. Si no habría una contradicción, ¿cierto? Si no yo un problema fácil, un problema muy difícil, lo reduzco a un problema muy fácil y resuelvo el problema muy fácil. No tendría sentido eso, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, resolver un problema NP completo y yo pudiera reducirlo a un problema muy sencillo y resolver el problema sencillo y ahí está la respuesta, entonces quiere decir que el problema muy difícil no era un problema muy difícil, era un problema sencillo. Entonces sería una contradicción, ¿ya? Lo que estamos diciendo acá, que si yo puedo reducir mi problema conocido con cota conocida a uno con cota desconocida, entonces ese problema con cota desconocida es a lo menos tan difícil como el problema con la cota conocida, ¿ya? Y vamos a verlo con un ejemplo, va a quedar claro eso. Y así podemos decir que la cota inferior de Q es también es cota inferior para P, ¿ya? Porque de Q viajamos a P. Ok. Por ejemplo, pensemos en el problema del convex hull. ¿Ubican ustedes el problema del convex hull? Pero así se lo había preguntado el otro día. Bueno, en fin. El problema del convex hull consiste en que hablemos de dos dimensiones, porque el convex hull existe para dos, tres o muchas dimensiones, ¿ya? Si tenemos dos dimensiones, tenemos puntos en el plano, en nuestro sistema de coordenadas, son los puntitos que están en rojo. Tenemos un conjunto de puntos, un conjunto S, ¿ya? Entonces el convex hull para S se define como el menor polígono convexo que encierra los n puntos del conjunto, ¿ya? Es decir, si tengo todos los puntos de S acá, y yo pudiese abrir un elástico muy grande, alrededor de los puntos, que lo encierra todos los puntos, y lo suelto, entonces ese elástico va a tomar esta forma que está aquí, esas líneas que están en azul. Y ese polígono es convexo, es decir, que todos sus ángulos son convexos, ¿ya? Todos sus ángulos interiores son convexos, ¿ya? La característica es que si yo trazo una línea recta en cualquier punto dentro del polígono, esa línea tiene que estar totalmente dentro del polígono. Y eso hace que el polígono sea convexo. Si tuviera una forma como una C, por ejemplo, un polígono, entonces no sería convexo porque yo puedo traer una línea recta de la parte alta de la C a la parte baja de la C y va a quedar una parte de la recta fuera del polígono. ¿Ya? Esto es el convexo. ¿Se entiende la definición del problema? Profe, ¿tiene que ser algo cerrado entonces? Por supuesto. El polígono es cerrado, ¿ya? Eso me preguntó, ¿cierto? Sí. Sí. El polígono es cerrado y obviamente si ese son todos estos puntos en rojo, el convex hull son los puntos que forman el polígono convexo, ¿ya? En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Ahora,
Hay muchos algoritmos para encontrar el convex hull en dos dimensiones. Algunos de ellos entregan estos puntos en forma desordenada, otros lo entregan de forma ordenada, partiendo desde la izquierda y en sentido antihorario, de aquí, así, este, después este, y así. Es el sentido antihorario, lo entregan así. Por tanto, si yo tengo ese, ese es el conjunto, tengo el conjunto ese, entonces el convex hull puede ser un pequeño arreglo con los índices de los puntos de ese que forman el convex hull en sentido antihorario, ¿ya? Entonces, supongamos que este problema convex hull, yo no tengo una cota inferior conocida para este problema. Y yo no sé cómo encontrarla. Vamos a la reducción de problemas para encontrar una cota inferior. ¿De qué forma? De la siguiente. Vamos a usar el problema del ordenamiento. ¿Ya? Supongamos que yo deseo ordenar n puntos que están en un vector x. ¿Ya? Y este problema de ordenamiento lo voy a reducir al problema con cota desconocida que es el convex hull. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Si yo pongo mi elemento x en el eje x, ¿ya? Mi n puntos, x1 no necesariamente está a la más izquierda y xn no necesariamente está a la derecha, porque están desordenados, son números desordenados. x1 puede estar por aquí en el medio, xn puede estar por acá, x2 por acá, etc. ¿Ya? Entonces los puntos están distribuidos acá desordenadamente. Ahora, si yo formo para x1, ese x1 al cuadrado, hay que subir, este sub, hay que subir al cuadrado. Este x sub j y ese punto ahí es x sub j al cuadrado. Este es un x sub k y x sub k al cuadrado. Y así, etcétera. Formo todos los cuadrados de los puntos. Fíjense que si yo calculo el convex hull de esos puntos que están ahí, es precisamente la línea que está ahí atachada, ¿cierto? Esos convex hull de esos puntos de ahí. Por tanto, este problema de ordenamiento, si yo lo resuelvo al convex hull haciendo una transformación de la entrada con los cuadrados, entonces yo después, una vez que esté resuelto el convex hull y me lo da en sentido antihorario, me va a entregar este primero, después ese, en sentido antihorario, y al final ese, entonces yo, un recorrido lineal solamente, yo puedo obtener el orden que yo quería, que son los puntos que están acá. ¿Cómo se ve esto? Miren. Sabemos que el problema de ordenar tiene una cota inferior de n log n. ¿Cierto? Lo hemos visto. Lo hemos demostrado. Entonces, ahora, suponga que tenemos un algoritmo A que determina el convex hull en dos dimensiones, en sentido antihorario. Un ejemplo de ello es el Graham Scan. Ya se lo pueden ver en Wikipedia. De hecho, creo que aquí tengo un link. Listo. Ahí está el algoritmo de Graham Scan. Está explicado paso a paso cómo se hace. Si lo quieren ver, lo pueden buscar en Wikipedia. ¿Ya? Entonces, hay un algoritmo que calcula el convex hull, que es el algoritmo de Graham Scan, ¿ya? En dos dimensiones. Pero no sabemos cuál es la cota inferior del problema del convex hull. Y eso es lo que queremos saber. Pero sí sabemos la cota inferior del problema de ordenamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenar los n enteros mediante el cálculo del convex hull de la siguiente manera. Esto es lo que yo le explicaba con el gráfico, pero ahora está escrito. Primero se forma la entrada la entrada para el algoritmo A, el algoritmo de Graham, ¿cierto? De la siguiente forma, le vamos a llamar beta. X1, X1 al cuadrado, X2, X2 al cuadrado, etcétera, XN, XN al cuadrado. Esto sale orden N, ¿cierto? Porque la multiplicación, digamos que cuesta en orden 1. Vamos a decirle así. Vamos a asumir eso. ¿Ya? Entonces, note que este orden N, estos N pasos, o C por N, es O chiquita de N log N. ¿Cierto? Esto es más pequeño que la complejidad del problema de ordenar. Si no, no tendría sentido. Ya es lo que yo les decía. ¿Ya? Ahora ejecutamos el algoritmo de convex hull y encontramos su convex hull para esta entrada de beta. Note aquí que el convex hull para estos n puntos
es de largo N. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo siguiente. Recuerden que, por ejemplo, el Combs Hull para un conjunto cualquiera son solamente los puntos que están en el borde. Entonces, es un subconjunto del conjunto. Pero para nuestra reducción, si yo tengo acá los cuadrados, el Combs Hull toma todos los puntos al cuadrado. Ninguno queda afuera. Porque todos son parte de la envoltura convexa. ¿Ya? Si yo suelto un elástico grande, que encierra todos esos puntos que están ahí en el plano, esos puntos azules, y lo suelto, entonces el elástico toma esta forma de la línea punteada que está acá. ¿Ya? ¿Ya? O sea, los N puntos son parte del convex hull. Este es el peor caso para el convex hull, cuando todos los puntos pertenecen al polígono convexo, que lo encierra. Ninguno se puede descartar. Ninguno queda dentro del polígono, como está acá. ¿Ya? Por eso, acá la salida del convex hull también es de tamaño n, porque los n cuadrados forman parte del convex hull. ¿Okay? Ahora, como ya tengo calculado el convex hull, ahora me basta solamente recorrer este arreglo h y obtener los puntos ordenados ascendentemente. Como le digo, basta recorrer desde aquí, en sentido antihorario, este primero, entonces yo digo, ah, ese es el menor de todos. Después me voy a ese, ah, el segundo menor es este. Después me voy a ese, el tercer menor es este. Y tengo el orden que yo quería en X. ¿Ya? Recuerden que yo quería ordenar. Y para ordenar, reduje al convex hull, calculo el convex hull, y después en una pasada al convex hull encuentro el orden que yo quería. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, como acabo de hacer esto que está aquí, podemos decir lo siguiente. Podemos concluir que calcular el convex hull en dos dimensiones es a lo menos tan difícil como el problema de ordenar una secuencia de números. Esta es la frase que estaba acá, en azul, eso que está acá. ¿Ya? Si Q se resuelve mediante P, entonces P es a lo menos tan difícil como Q. ¿Ya? O sea, si el problema conocido se resuelve mediante del desconocido, entonces el problema desconocido es a lo menos tan difícil como el conocido. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Ya? Si el problema, claro. ¿Me puede volver un poco en la diapositiva? ¿Esta? Sí, espera un poquito. Sí. Entonces, este es nuestro algoritmo. Recuerden que el paso 1 y el paso 3 toman orden n, que en este caso lo que decíamos que era el O chiquita de G de N, porque O chiquita de esto. Y el paso 2 es ejecutar el algoritmo una vez, de convex hull. ¿Ya? Profe, ¿y la segunda vez que se ejecuta ya va siendo como N-1 o no? La segunda vez que se ejecuta... ¿cuál algoritmo? El algoritmo se ejecuta una sola vez. ¿Ya? Ah, ¿solo una vez? Sí, el convex hull se ejecuta una sola vez. ¿Ya? Se ejecuta con esta entrada, con estos n puntos que están en el en r cuadrado, por decirlo así, ¿ya? En z cuadrado. x1, x1 cuadrado, el primer punto. x2, x2 cuadrado, que son estos puntos que están en azul acá. Estos que están acá. Esos son todos los pares de puntos, los n puntos. Si yo corro el convex hull con estos n puntos, yo tengo que encontrar que precisamente los n puntos forman el convex hull. Y en sentido antihorario, que es este que está aquí, que está recorriendo el... Esto parece que se puede poner como... No sabía que tenía la... ¿Qué más tiene esto? No, ya. Entonces, vamos a rayar de nuevo. Ya, no sabía que tenía la pista. Pues. El sentido antihorario es este primero, después S, después S, 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 llego acá y me devuelvo para acá. Es el sentido antihorario, ¿ya? Entonces, ese sentido antihorario me va a devolver los puntos. ¿Cómo saco el lápiz? No sé cómo se saca la piedra.
A ver. Segundito. Clic derecho para sacar el lápiz, profe. Clic derecho para sacar el lápiz. Ya. Ok. Ahora, obtuve el Combat School y ahora, una vez obtenido el Combat School, yo puedo obtener el orden que yo quería de estos puntos que están acá. Ya, porque estos puntos están desordenados. Pero el orden me lo da el Combat School, porque Combat School me da este punto primero, después S, S y S y S. Entonces yo sé que puedo obtener los puntos de forma ordenada. ¿Ya? Ahora, ¿qué más falta acá? Eso. Repito, tengo el arreglo X de 1 a N. Esa es mi entrada al problema de ordenar. Yo esa entrada formo en orden N la entrada beta, que es esta que está aquí, ¿ya? Con los pares ordenados, X1, X sub y cuadrado, con esos pares ordenados, ¿ya? Esta entrada, porque son puntos en el plano, es la entrada que me sirve para calcular el Combat School. Por tanto, ejecuto mi algoritmo A, que el algoritmo de Graham puse acá como ejemplo, y encuentro el Combat School, ¿ya? Obviamente el Combat School, los n puntos pertenecen al Combat School, por lo que yo les decía en delante. Todos los puntos, todos los cuadrados pertenecen a la envoltura convexa. ¿Ya? Están en el borde del polígono. Y finalmente, recorro H, nuevamente en orden n, para entregar el orden de estos puntos que están acá, que era mi problema de ordenamiento. Entonces, mi problema de ordenamiento lo reduje al Combat School. ¿Ya? Y podemos concluir que calcular el Combat School en dos dimensiones es a lo menos tan difícil como el problema de ordenar una secuencia de números. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de ordenar lo reduje al Combat School. Por tanto, el Combat School tiene que ser tan difícil como ordenar. A lo menos. Y podemos decir lo siguiente. Yo tengo que la cota inferior al problema de ordenamiento tiene que ser igual a orden n, que son las reducciones para formar la entrada y la reducción para formar la salida, ¿cierto? De vuelta, más la cota del problema del Combat School, ¿cierto? De ordenamiento lo llevé al Combat School. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que wsort es omega n log n. Y este de acá, este lo cambio para allá y ese lo cambio para allá, no, perdón. Este ODN se tira a la izquierda y me queda la cota inferior del Combat School es igual a la cota inferior del ordenamiento menos el orden N, ¿cierto? Por tanto, el Combat School es mayor o igual a omega de N log N, ¿ya? Y vemos que la cota inferior, como habíamos dicho, tiene que ser tan difícil como el problema de ordenar. Y podemos conjeturar o concluir, ¿cierto? Que la cota inferior del Combat School, la cota inferior del ordenamiento también es cota inferior del Combat School. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica. Vamos con las dudas que tengan ustedes con respecto a esto. A ver, ¿se entiende o no se entiende? Esta parte de acá. ¿Alguna duda? Profe, en el SORT, por ejemplo, yo tengo cuánto vale SORT, pero sí, ¿por qué digo sí que el SORT va a ser ON más el Combat School? Porque ON es como lo que necesita, claro, para trabajar el convex. Claro, recuerden que aquí estoy diciendo lo siguiente. Yo el ordenamiento lo reduje al Combat School, ¿cierto? ¿Y cuánto me costó la reducción? Orden N. Por eso estamos diciendo esto. Ah, perfecto. ¿Ya? Por eso estamos diciendo esto. De hecho, esto que está aquí ni siquiera es necesario. Estas fórmulas que están acá ni siquiera son necesarias. Si ustedes conjeturan eso, para mí está resuelto. Y ustedes me dicen, con esa línea que está escrita ahí, calcular el Combat School es a lo menos tan difícil como el problema de ordenar
siempre y cuando ustedes me digan que la reducción, que en este caso cuesta orden n, ¿cierto? Que es chiquita del problema de ordenar, entonces ustedes me dicen al final, del primer punto en azul, se saltan inmediatamente este. Eso que está acá ni siquiera es necesario. Yo lo hice así como para que quede un poco más claro. ¿Ya? Pero yo pude omitir todo esto que está acá en azul. Todo esto que está aquí no era necesario. Eso sí y esto sí. ¿Por qué? Porque la reducción, ustedes me aseguraron acá que la reducción es tanto de ida, que es orden n, como de vuelta, orden n, son menores, por supuesto, que la complejidad del problema al cual ustedes han reducido. Orden n es menor que en el log n, orden n es menor que en el log n. ¿Ya? Y con eso bastaba. ¿Ya? ¿Dudas? La reducción va a ser el o chica del que nosotros conocemos. Sí. Sí, yeah. Este que está acá. Aquí. Aquí, ¿ya? Entonces aquí estamos diciendo que es posible procesar la suponga que es posible reducir el problema conocido, nosotros estamos ordenando, ¿cierto? Entonces el arreglo de x de 1 a n es posible reducirlo a la entrada del problema desconocido. Entonces lo llevamos de un arreglo x, hicimos una matriz, ¿cierto? X1, X1 al cuadrado, X2, X2 al cuadrado, etc. ¿Ya? Entonces eso nos costó orden n. Ese orden n cumple con esto, que es O chiquita de G de n. Por supuesto, porque G de n, en nuestro problema de ordenamiento, era n log n. Yo sé que algo que toma lineal es mucho menor que algo que toma n log n pasos, ¿cierto? Esa es la reducción. Esa es la reducción de la entrada y la reducción de la salida también es orden n. Entonces, por eso se puede conjeturar todo esto que está acá. Eso que ¿y la salida, aquí, cómo la podemos sacar? ¿Perdón? ¿Que la salida sería lo mismo que la entrada siempre? ¿Sería el mismo costo, dices tú? Sí, ya. El mismo costo. No necesariamente. Tiene que ser O chiquita de G de n. Ya. Lo que tienes que asegurarte es que el costo de llevar la entrada del problema Q al problema P y después el costo de llevar la salida del problema P al problema Q tiene que ser menor que el costo del problema Q, si no, no tendría sentido. Eso es lo que hay que asegurar. Puede que no sean iguales, puede que, mire, en el problema de acá que hemos mencionado, este, reducir el problema de encontrar los elementos repetidos de un arreglo, ordenando el arreglo, ¿ya? Esto no era cuota inferiores, pero vamos a tomar este ejemplo. Acá el costo de reducir una entrada a la otra es cero, porque para encontrar elementos repetidos de un arreglo, o para ordenarlo, yo no le tengo que hacer nada a la entrada, es la misma entrada, es el mismo vector, ¿ya? El costo es cero, ¿ya? Pero en cambio a la vuelta, el costo sí costaba orden n, si era lineal, porque yo tenía que recorrer el arreglo para buscar elementos consecutivos que fueran repetidos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Chicos, ¿alguien tiene dudas con esto? Bien. Si no hay más dudas, son las 12:05, vamos a alcanzar a ver. Ahora, otras diapositivas que tengo, que estaba haciendo, claro, vamos a entrar con esto. Ok, esta es la parte final de la unidad 1, que son las ecuaciones de recurrencia. Ya, que se suelen usar mucho en diseño y análisis de algoritmos. Bien. Estas ecuaciones son del tipo que expresan el tiempo de ejecución de un algoritmo de forma recursiva. Ya. Ya el tiempo no. Mi TDN no dice solamente n menos 1 o no sé, n cuadrado más tanto o n log n, sino que dice. Que el tiempo
es una ecuación recursiva. Vamos a ver ejemplo. Generalmente la recursividad es en términos de un input más pequeño, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo que T sub n, el costo de un algoritmo, es orden n más dos veces T sub n medios. ¿Ya? ¿Le suena conocido ese costo? ¿Ese tiempo? ¿Algún algoritmo conocido que corra en ese tiempo? ¿El de comparación? ¿Perdón? ¿El de comparación? ¿Comparación? ¿Qué resuelve el algoritmo? ¿Qué problema resuelve? ¿Y cómo se llama el algoritmo? El quicksort, ¿no? No es el quicksort, pero está muy cerca. ¿Comparar el... buscar el menor de un... de varios o el mayor? No. Este es el problema del merger sort. ¿Ya? Ordenamiento por uniones. En el merger sort, que lo vamos a estudiar, se divide el arreglo en dos partes. Iguales. Dos partes idénticas. Por eso tiene acá dos veces TDN medio. Y se ejecuta el algoritmo para cada una de esas partes. Y después, cuando ambas partes están ordenadas, luego en un recorrido lineal se forma la entrada total ordenada, ¿ya? Entonces, aquí hay una ecuación de recurrencia como ejemplo, bien conocida, ¿ya? El merger sort, ¿ya? Ahora, acá hay otro. Hay otro algoritmo que también es conocido y es clásico, que se denota generalmente por H. Dice que HDN es igual a HDN menos 1, más orden 1, es decir, más un tiempo constante, más HDN menos 1. En total, dos veces HDN menos 1 más orden 1. ¿Alguien se familiariza con esa notación, con ese algoritmo? ¿Cuál sería? ¿No? Ya, es el algoritmo de las torres de Hanoi, ¿ya? Y lo vamos a ver hoy día como ejemplo. ¿Ya? Es el costo. Ok, aquí está. Torres de Hanoi, ¿ya? El problema de las torres de Hanoi se define de la siguiente forma. Llamamos a HDN, ¿cierto? Y el problema consiste en mover los n discos de la torre A o de la torre 1, ¿ya? A la torre C o a la torre 3. Y la condición es que solo es posible mover un disco a la vez y dejarlo sobre un disco de mayor tamaño en otra torre, por supuesto, o sobre una torre vacía. Por ejemplo, aquí yo puedo mover el 1 a la torre B o a la torre C. No hay ningún problema, porque las torres están vacías. Después, el 2 no lo puedo poner sobre el 1, porque el 1 es más chiquitito. ¿Ya? Entonces tendría que poner el 2 en la otra torre. O sea, acá puse el 1, acá el 2. Después el 3 no lo puedo poner en ninguna de las dos, porque el 1 y el 2 son más chicos que el 3. ¿Me entienden? La cosa es llevar todos estos discos de la torre 1 a la torre 3. Ya, ese problema de las torres de Hanoi. Bueno, este caballero propuso un algoritmo que es muy famoso, ¿ya? Que es el algoritmo de Hanoi. Y consiste en lo siguiente. Es que en cada paso, yo tengo, por ejemplo, N disco, le llamo torre de origen, y esta es la torre de destino. Acá los quiero llevar yo a la torre de destino. Entonces, para poder llevarlos, como es de uno solo a la vez, lo que yo hago un algoritmo que me mueva los N menos un disco que hay en esta torre a la torre de acá, de alguna forma. En este caso serían el 1, el 2 y el 3, que lo mueva a la torre 2. ¿Ya? Este paso de acá toma tiempo. Ya no es inmediato. Pero la cosa es, yo quiero lograr eso. Yo quiero poner todos los discos en la torre 2, salvo el último. ¿Para qué? Para poner el último, que es el más grande de todo, en la torre destino. Porque yo sé que ahí va a quedar. Esta es la torre destino. Y ahora repito el mismo proceso que hice de aquí para acá, pero ahora de aquí para allá. Porque este no molesta ahora, pues como es más grande, puedo llevar todo esto para allá, pero de a uno en uno. Tengo que tirar este para acá primero, no sé, o ese para allá, después este para acá, etcétera. Ir moviendo, ir jugando con eso. ¿Ya? Es el algoritmo de Hanoi.
¿Lo hayan visto antes o no? No. Sí, pero sin el nombre. Algunos sí, otros sí, no. Pero nunca lo habíamos programado. Ya, en verdad este algoritmo es muy, muy sencillo. Es muy didáctico, es muy ilustrativo, ¿ya? Porque miren, si yo quiero hacer este paso, el paso 1 al paso 2, noten, yo me olvido del disco más grande. Lo voy a dejar ahí, no molesta. Yo muevo, por ejemplo, el más chiquitito a la torre del medio y el segundo a la torre de allá para mover el más chiquitito que está aquí en la torre del medio a la acá. Entonces voy a tener dos discos acá, ¿cierto? Y ahora el tercer disco que está ahí lo muevo para acá, porque aquí tiene que quedar el tercer disco. Y luego los dos chiquititos, nuevamente, muevo el más chiquitito al primero, que no molesta, y el segundo más chiquitito acá, y vuelvo a tirar el chiquitito para acá, y me voy a quedar formado esto. ¿Ya? Entonces, yo puedo mover discos para acá sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, este algoritmo se resume así. Miren, el algoritmo de Hanoi, yo voy a llamar X, Y, Z a mis tres torres, ¿ya? Y consiste en mover los N discos desde X a Z. Sería mi torre de origen y mi torre de destino. Y esa es la torre auxiliar que se llama, ¿ya? Entonces, el input para este algoritmo, yo voy a usar tres stacks, ¿ya? Tres pilas, X y Z, de capacidad N, ¿ya? Y donde X están, obviamente, los discos y están en orden. Porque, obviamente, si los tengo en una pila, en la pila siempre, en el tope de la pila va a estar el menor de los discos y en el bottom de la pila va a estar el mayor de los discos, ¿cierto? Así viene X. Este es X, con esta pila. Ya. Ahora, ¿cuál sería el algoritmo? Pregunto. Si N es mayor o igual que 1, entonces yo recursivamente voy a llamar a Hanoi ahora con N menos 1 discos. No con N discos, N menos 1 discos de X, y los voy a mover a la torre Y, ¿ya? Y para eso voy a usar como auxiliar la torre Z, ¿ya? Eso es lo que está haciendo acá. Yo estoy moviendo N menos 1 disco desde X a la torre Y, que es esta que está aquí, usando como auxiliar la torre Z, ¿ya? Entonces muevo N menos 1 disco desde X a Y. Y luego hago lo siguiente. Pongo en Z lo que saco de X. Acá. Pongo en Z lo que saco de X. Entonces, hago un en Z push de X pop. ¿Ya? Saco de X y lo pongo en Z. ¿Ya? Y tengo este paso. Estoy en el paso 3. Y finalmente, nuevamente invoco a Hanoi recursivamente para los N menos 1 discos que hay en la torre Y, ¿cierto? Que vayan a la torre Z. Porque aquí quedaron N menos 1 disco en la torre Y y los tengo que mover a la torre Z. Y va a quedar finalmente los discos ordenados en la torre Z. ¿Ya? Es el algoritmo de Hanoi. ¿Ya? Es bastante sencillo. ¿Cuál es el costo de este algoritmo? Lo dijimos. Este es Hanoi de H menos 1, este es Hanoi de, perdón, Hanoi de N menos 1, este también Hanoi de N menos 1, y el costo de esto es constante, costo 1, pongámosle, ¿ya? Hacer pop y hacer push es constante, ¿ya? Entonces, lo vamos a llamar así. El costo de Hanoi es 1 más 2 veces H de N menos 1. ¿De acuerdo con eso? ¿Se entendió esta parte hasta aquí para que ahora hagamos el análisis de esto? ¿O hay dudas con lo que hemos dicho de Hanoi? Por favor, pregunten si tienen alguna duda. ¿No? Ok. Quiere decir que está todo muy claro. Eso me gusta de este curso, que son todos muy inteligentes. Muy bien. Vamos. Ahora, vamos a resolver esto y vamos a usar la técnica de inducción, ¿ya? Una de las técnicas que se pueden usar para recurrencia. Yo sé lo siguiente, que h de n menos 1 es 1 más 2 veces de h de n menos 2, por definición, ¿cierto? Si h de n es 1 más 2 h de n menos 1, entonces h de menos 1 es 1 más 2 de h menos 2.
Lo mismo con h de n menos 2, que es 1 menos 2 veces de h menos 3. Esto es por la definición del problema que está aquí, ¿ya? Simplemente reemplazar la n por n menos 1 o la n por n menos 2, aquí y acá también, ¿ya? Ahora, h de n menos 1, yo voy a poner esto que está aquí, a ver, voy a ver. Más, 190. Ahí. Tengo esto. Yo voy a poner esto que está aquí, porque este dice que h de n menos 1 es 1 más 2 veces h de n menos 2. Entonces yo voy a reemplazar h de n menos 2, que es todo esto que está aquí, lo voy a poner acá. ¿Ya? Lo voy a reemplazar ahí. Y me va a quedar esto. 1 más 2 por h de n menos 2. Esto h de n menos 2. A mí falta un paréntesis. ¿Ya? Hay que ponerlo. Entonces, h de n menos 2. Bien. Si multiplicamos ese 2, me queda 1 más 2 más 2 al cuadrado por h de n menos 3, ¿cierto? Y va tomando esa forma. Tengo que h de n menos 1 es 1 más 2 más 2 al cuadrado por h de n menos 3. Ahora, h de n menos 1, que es todo esto que está aquí, yo lo puedo reemplazar acá, en h de n, ¿cierto? Y me va a quedar lo siguiente. H de n es 1 más 2 por h de n menos 1, es decir, 2 por todo esto. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 2 al cuadrado, 2 al cubo, por h de n menos 3. Entonces h de n tiene esta forma. ¿Ya? Ahora, si pueden ver, hay como una generalización acá. Esto tiene estas son potencias de 2. Hasta aquí son todas potencias de 2. Y esto es h de n menos hasta donde llegó la potencia de 2. Ya lo puedo generalizar y escribir de esta forma. Lo puedo escribir como 1 más 2 más 2 al cuadrado más 2 al cubo más 2 a la k menos 1 más 2 elevado a la k por h de n menos k. Y aquí estamos suponiendo que esto se cumple, ya porque esto, la inducción, ustedes saben que se hace una suposición. ¿Ya? Entonces yo supongo que va a tener esta forma para un k grande, por ejemplo. ¿Ya? Ok, entonces, ahora, si tengo esta, esto es lo que copié de la slide anterior, la generalización. Entonces, si k igual a n, ¿qué pasa acá? Esto me queda 2 elevado a la n y esto me queda h de 0, ¿cierto? 2 a la n por h de 0. 2 a la n por h de 0. Entonces, ¿cuánto vale h de 0? ¿Cuánto el costo de h de 0? ¿Qué quiere decir costo de h de 0? El costo de mover 0 discos, ¿cuánto es? Es simplemente chequear el n. Podemos decir que ese costo es 1. ¿Ya? Porque tenemos que hacer nuestro algoritmo. ¿Dónde está? Perdón, aquí está. Si n vale 0, entonces voy a preguntar, ¿0 es mayor o igual a 1? No, y se va a salir. ¿Cuánto me costó? Una comparación. ¿Ya? Entonces yo sé que el costo de h de 0, que está aquí, es 1. ¿Ya? ¿Ya? Es constante, solo un paso. Por tanto, yo tengo que h de n es la sumatoria de k igual 0 hasta n de 2 a la k, ¿cierto? Porque eso vale 1. ¿Bien? ¿De acuerdo con eso? Ya, entonces, el costo del algoritmo de Hanoi lo puedo expresar como la sumatoria desde k igual 0 hasta n de 2 a la k. ¿Ya? Esa sumatoria, sabemos, lo puse acá de nuevo para que se aprendan de memoria esta serie. Bueno, lo pueden tener en apuntes, pero la idea es que se lo sepan. Aplicar esta serie. ¿Ya? Porque recuerden que la sumatoria de igual 0 hasta k menos 1 de lo a elevado a i es 1 menos a elevado a la k partido por 1 menos a. Entonces, si yo aplico esto acá,
Recuerden que esto llega hasta k menos 1, desde 0 a k menos 1. Si yo quiero de 0 hasta n menos 1, es esto. Y tengo que sumarle el término enésimo, que es 2 a la n. ¿Ya? Entonces, acá esto yo lo doy vuelta, me queda arriba 2 elevado a la n menos 1, 2 menos 1 es 1, esto partido por 1, me queda eso que está ahí, 2 a la n menos 1 más 2 a la n, es 2 veces 2 a la n, ¿cierto? Y menos 1. Por tanto, me queda 2 a la n más 1 menos 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ya. Sí. Entonces tengo que, me queda esto. ¿Ya? He determinado el costo de Hanoi. ¿Ya? Por aplicando cierto, desarrollando la sumatoria. Pero esto tuvo una conjetura, es que fue esta. Perdón, que fue esta. Tuvo esta conjetura, que fue esa. Y esto falta demostrar ahora lo siguiente. Y esto se lo voy a dejar como ejercicio a ustedes. Esto toma 3-4 líneas, más que eso no toma. Complete el proceso inductivo demostrando que h de n más 1 es 2 elevado a la n más 1 menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque asumimos que h de n era esto. Y demostramos que se cumple para h de 0. ¿Cuánto vale 0? Para h 0. Si n vale 0, me queda 2 elevado a la 1. 2 elevado a la 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Por tanto, se cumple para h de 0. Esto es h de n, y ahora ustedes tienen que demostrar que se cumple para h de n más 1. ¿Ya? Esto es para que recuerden un poquito discreta y recuerden lo que es el proceso inductivo. ¿Ya? Eso. Y acá esto ustedes lo pueden desarrollar. H de n, la clave es que digan que h de n más 1, usen esto que está acá. Esto que está aquí. Usen eso. Entonces le hay que darle h de n más 1 es 1 más 2 veces h de n. ¿Ya? Y como tienen calculado h de n, que lo tienen ahí, debería darle de inmediato esto que está acá. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Entonces, este es el algoritmo de Hanoi. Esta es su ecuación de recurrencia y la hemos resuelto por inducción. ¿Ya? Desarrollando la sumatoria. ¿Ya? Y habíamos dicho que está. Vamos a ver también este algoritmo, que es el algoritmo de Merger Sort, ¿ya? Que toma este tiempo. ¿Ya? Y eso lo vamos a dejar para la próxima clase, porque tenemos que ver otra técnica de diseño que se llama Divide y Reinarás. Entonces, voy a mezclar muchas cosas hoy día, porque vimos la técnica de reducción con el Convex Hull, estamos viendo ahora ecuaciones de recurrencia, estamos viendo las torres de Hanoi, y ahora le voy a meter Divide y Reinará, le voy a quedar prefiero que maduren esto ahora. Y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Dígame. No entendí dónde salió el más 2n en la sumatoria de arriba. Más abajito. Aquí. Sí, en ese. Esta. Ya, mira. No, el de al lado. Es el más 2n. Ese de ahí, ya. Sí, bien. Ese. ¿Por qué? Porque si yo aplico esta serie geométrica que está acá, si yo quiero aplicar esto, ya, esto me dice que llega hasta k menos 1. K menos 1. Entonces, a elevado a la k. Y si yo voy a aplicar, entonces debería ponerle n menos 1. Para formar esto que está aquí. Esto que está aquí, esa, con la división, por supuesto, ese término, es la sumatoria de 0 hasta n menos 1 para aplicar esto que está acá. Pero si la sumo hasta n menos 1, me falta el término n cuando k vale n. Por eso hay que sumarle el 2 elevado a la n. Ah, ya. Ahí ya entendí. ¿Se entiende? Ya. Se lo suma 2 a la n porque esto que está aquí no está incluyendo el último término. ¿Ya? A lo mejor podría haberle puesto otro paso, pero bueno, no era necesario, faltaba explicarlo solamente. ¿Ya? Ya, entonces eso con la recurrencia.
Y como les digo, lo que viene después lo vamos a ver en la próxima clase, que es la técnica de divide y reinará, para poder ver el algoritmo de Merriam-Webster, ¿ya? Y yo creo que con eso, porque hemos visto harta materia, no lo voy a seguir saturando con materia. Ya. Profesor. Dígame. Entonces con esto terminamos la unidad 1. Sí, pero no hoy día, la próxima clase. Porque la próxima clase tenemos que ver ecuaciones de recurrencia. Seguimos con ecuaciones de recurrencia. Este fue solo un ejemplo. ¿Ya? Ya. Pero aquí como que se mezclan un poquito las dos unidades. Porque ecuaciones de recurrencia, generalmente, no generalmente, muchos casos de las ecuaciones de recurrencia se ven con una técnica de diseño que se llama divide y reinarás. Por eso yo les voy a ver un poquito una introducción a esa técnica para seguir viendo ecuaciones de recurrencia. ¿Ya? Profesor. Dígame. Considerando que ya estamos por terminar la unidad 1, ¿sería posible que usted pueda subir las presentaciones? O sea, por lo menos hasta la clase 5, que es lo que ya pasamos, como para reforzar los detalles que uno tiene anotado en el cuaderno y eso. Ya, a ver, vamos a hacer un trato. Yo tengo toda la exposición en pasarle eso, porque sé que ayuda mucho para estudiar. Pero el trato va a ser el siguiente. Ustedes no van a dejarte tomar apuntes. Ya, porque un día yo les puedo decir, no, ahora no les voy a entregar las slides. Están los videos van a estar siempre. Yo les voy a entregar las diapositivas, las voy a subir. Las voy a subir a Cidu. Pero el trato es este, que ustedes van a seguir tomando apuntes, van a seguir estando en clases, van a seguir asistiendo a la clase, por supuesto. Y lo otro es que no quiero que compartan las slides con otros chicos que vienen más abajo. ¿Por qué? Porque después se puedan relajar y que, no sé, el profe entrega la slide, entrega todo, entonces no hay que ir a clase. Y yo no quiero que pase eso, porque las clases son muy útiles. ¿Estamos de acuerdo con ese trato o no? En lo personal, ¿sí? Yo sí. Ya tienen que responderme todo ahora por el chat y decirme que sí, si no, no se la entrego. Mira, ¿cuántos sí tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Bien. Bueno, no tengo el sí de los otros compañeros, pero a ustedes que vinieron se los voy a enviar por correo. ¿Ya? Eso voy a hacer. Y aquí, mire, imagínense los compañeros que no están viniendo, que ahora yo también yo le mande la slide. No va a ser bueno para ellos, porque yo quiero que estén en la clase, yo quiero que no sé, porque dediquen el tiempo que hay que dedicar, ¿ya? Entonces a ustedes yo les envío las slides por correo y la condición es que ustedes no las compartan, que se las queden para ustedes, para su propio estudio, ¿de acuerdo? Ya, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Ya, bueno, les dejo ahora, les queda media hora para si quieren repasar el video o algo. O seguir estudiando. Hoy van a tener auxiliar y voy a subir, espero, este martes una guía bien completa, ¿ya? Con hartas cosas, harto de anotación O, anotación asintótica, problema, ecuaciones de recurrencia, hartas cositas, ¿ya? Para que tengan para estudiar harto, ¿ya? Los que quieren hacer harto ejercicio. Y Benjamín, bueno, yo ya le entregué un ejercicio de del año pasado a Benjamín. Yo creo que a lo mejor va a desarrollar algunos de esos. U otras cosas. Traten de aprovecharlo y de preguntarle harto, ¿ya? Ya, chicos, cuídense, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, ¿ya? Chau. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, que estén. Igual. Bueno.